As clarisas levarán o altar da Virxe dos desamparados para Santiago. A peza, que actualmente está na igrexa do convento de Santa Clara, foi reclamada pola orde relixiosa. El altar de los desamparados pertenece, en buena ley, a las clarisas y están en su derecho, lamentablemente, de trasladarlo a Santiago. Pero no podemos olvidar que este altar está intrínsecamente relacionado e enraizado con Pontevedra e con Santa Clara. Pro vicepresidente da Deputación, o responsable desta situación é o alcalde de Pontevedra. Rafa Domínguez critica que no contrato de compra-venda se reservara a orde relixiosa a opción de reclamar os retablos da igrexa antes de rematar o 2025, polo que poderían levar tamén o altar maior valorado en 126.000 euros, os laterais, o púlpito, o coro ou o órgano, cun valor calculado nos 135.000 euros. Todo isto que estamos vendo aquí pertenece a las clarisas, está en préstamo para la Diputación, fruto de la incapacidad de Lores para mantener, o mejor dicho, desde mi punto de vista, fruto del sectarismo, para mantener este patrimonio en nuestra ciudad. Y hasta el año 25 las clarisas lo pueden reclamar, porque es lo que está así firmado por Lores. Para mí este es uno de los peores acuerdos que se ha firmado nunca para defender el patrimonio cultural y artístico de Pontevedra. Domínguez recordou tamén que froito do contrato de compra-venda asinado polo Concello de Pontevedra, as clarisas levaron xa 18 pezas relixiosas no momento de deixar o convento. Que estamos en negociaciones para que el resto de piezas, no esta, que ya han decidido llevárselo, pero para que el resto de piezas no abandonen nuestra ciudad. Repito, Lores no fue capaz, por desidia y sobre todo por sectarismo, de mantener en nuestra ciudad un patrimonio histórico, artístico, cultural de primer orden que va desde piezas del año 1300 a decenas de figuras del siglo XVIII. Lores perpetró, participó y firmó el mayor expolio cultural de la historia de Pontevedra. O traslado do altar da Virxe dos Desamparados xa conta co visto bo da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia e a orde relixiosa ten 20 días dende hoxe para levar a cabo o traslado. Está valorado en 74.000 euros e a intención das clarisas é mantelo pro culto.